Muy buenos días, hoy es 18 de enero del 2021, materia de Bio 100, grupo de la mañana 1A. Deme un segundo, por favor, termino de agregar porque hay mucha gente que está sin registro y estoy verificando ya. Realice. Bien, ahora sí vamos a dar inicio donde nos quedamos la última vez. Estamos con las neurociencias, así que tengan todas y todos muy buenos días. He pasado el enlace al grupo de YouTube por, perdón, el enlace al grupo de WhatsApp por YouTube, de YouTube. Hay mucha gente que está, la tengo en sala de espera porque no tienen registro, algunas se me han chimado, pero voy a ver. Los que están sin registro, les encargo, por favor, como ya les dije, que siempre se pongan. No sé quién es, si está aquí, antes que la elimine. Melgar Vargas, Gabriela Romina, si está, por favor, ponga su registro universitario. Si no, ahora mismo la voy a sacar de la sala. Si me escucha, por favor, necesito que esté gente registrada. Cambiando, no voy a disculpar, es que en mi anterior materia que estaba pasando no nos acepta si solo, o sea, si sale el registro, solo nos pide el apellido. Mil disculpas. Sí, yo por eso les pido nombre y apellido, ¿no? Todo completo para que esté incluido ya. Gracias, Vargas, ¿ya? Ok, bien, continuamos entonces. Tengo dos comentarios antes de continuar. Hoy día vamos a terminar este capítulo y vamos a ver el tema de nuestro primer parcial, ¿ya? En ese sentido, aquí nos habíamos quedado la anterior vez. No sé si alguien me ayuda, si alguien se recuerda qué fue lo que se recuerda de la primera vez que estuvimos viendo este tema, las divisiones, ¿no? Con las neurociencias. ¿Alguien se acuerda algo? ¿Algún comentario? Sería bienvenido. Nadie se recuerda nada. Bien, a ver, hay 28 personas. Voy a hacer un resumen y necesito que luego comentemos algo, ¿ya? Bueno, esta es las bases biológicas del comportamiento humano. Y sobre estas bases vamos a trabajar desde tres ópticas, que es el tema de genética, evolución y adaptación. Todas ellas convergen a través de lo que es los mecanismos nerviosos, a través del sistema nervioso central, por ejemplo, que todas ellas confabulan para tener un comportamiento, ¿no? Una conducta es la suma de muchas conductas, es la suma de muchos comportamientos, ¿no? Entonces, aquí tengo mucha gente que quiere agregar. Lo voy a admitir. Este es el resumen que nosotros vimos la anterior semana. Estábamos hablando sobre las neurociencias para ver cómo se vinculan con la biopsicología, ¿no? Estas neurociencias, como yo les explicaba la anterior semana, las tres básicas tienen que ver con las bases biológicas y las otras tres tienen que ver con las bases comportamentales, que también su origen es biológico, pero tienen una influencia más comportamental, como es el tema de farmacología, neurofisiología y neuroendocrinología, ¿no? Estas tres son fundamentales para
poder desarrollar la conducta, ¿no? Que hace fundamental para el acceso a los comportamientos, ¿no? Aquí tengo algo que quiero compartir con ustedes. Voy a ir directamente ahí. Ok. Aquí vamos a entrarnos al que hoy día quiero cerrar. ¿Qué sería esto? La biopsicología tiene también 6 disciplinas que le ayudan a comprender la conducta. Por favor, esto no lo vayan a confundir con... no sé qué me pasa con mi pantalla. No, estas 6 disciplinas de la biopsicología no las vayan a confundir con las neurociencias. Eso siempre aclaro para... Como ustedes pueden ver, las neurociencias, lo vuelvo a repetir, tienen que ver con el enfoque de comprender las bases neuronales para la conducta, ¿ya? Estas son las neurociencias. Y ahora estamos viendo las divisiones de la biopsicología, que también son 6, y que vamos a ver que aquí están incluidas la neuropsicología, la psicología fisiológica, la psicofarmacología, la psicología comparada, las neurociencias cognitivas, que son las que acabamos de ver, ¿ya? Y la psicofisiología, ¿no? Estas 6, de igual forma, tienen que ver cómo, algunas ven como las bases biológicas y las otras también tienen que ver con las bases comportamentales, ¿no? Pero desde la mirada ya, desde la psicología, ¿ya? Las anteriores eran desde la mirada, desde las neurociencias, o sea, más biológicamente, ¿ya? Por ejemplo, la psicología comparada tiene que ver cómo se comparan las conductas con las distintas especies. Por ejemplo, muchos de los estudios con los animales se han hecho a través de esta comparación, ¿no? Mientras que la psicofarmacología tiene que ver cómo se manipulan actividades neuronales con la conducta mediante fármacos o principios bioquímicos, ¿ya? La psicofisiología, y aquí es algo muy importante que nosotros lo vamos a ver luego en la otra materia, que eso es al siguiente semestre, tanto la psicología fisiológica y la psicofisiología son 2 elementos totalmente distintos. Por ejemplo, cuando está separado, psicología fisiológica estudia más estos mecanismos neuronales en los seres vivos no humanos, ¿ya? Que están más en experimentos controlados, mientras que la psicofisiología, que está acá, tiene que ver más con controlar o estudiar las actividades fisiológicas y los procesos mentales en los seres humanos. Las neurociencias, como las que ya vimos la anterior semana, estudian más las bases neuronales desde los procesos cognitivos, ¿no? Que estos tienen que ver con procesos superiores desde lo intelectual hasta llegar a lo que es pensamiento, memoria, atención, procesos de la percepción. Estos procesos cognitivos son los procesos superiores de los seres humanos que todos desarrollamos esta parte, ¿no? Está la neuropsicología, que en psicología es una de las disciplinas sumamente importantes porque ayuda a comprender los efectos psicológicos cuando todos estos están dañados, ¿no? Cuando tienen un proceso alterado y cómo la conducta o la personalidad del ser humano es cambiada. La neuropsicología en eso aporta, ¿no? A desarrollar estos procesos más comparados. Y creo que esta es la última, la neuroanatomía. No, esto ya lo vimos en la anterior vez. Estos son los 6 pasos de las 6 divisiones de la biopsicología. Y en este sentido, estas 6 divisiones aportan teóricamente para comprender las bases biológicas del comportamiento. Yo quiero quedarme hasta ahí. Esto es parte de introductoria de la materia, entonces... quiero preguntarle, ¿tienen claro esta parte? Porque ahora sí necesito verles a todos, porque como son tantos hoy día, aquí en Zoom tengo como 30 personas y en YouTube tengo alrededor de 4 personas que nos están siguiendo por YouTube. Entonces, en todos los sentidos son como 35. Estoy por entendido que son las 35 personas oficiales de esta materia. Tengo un comentario y una preocupación. El comentario es que supuestamente
Este lunes es nuestro primer parcial y mi preocupación es que muchas personas o no están participando o qué pasó, qué fue, ¿no? Les voy a mostrar por qué baso mi comentario, ¿no? De dónde lo baso mi comentario, porque esta es nuestra materia, ¿no? Aquí voy a entrar. Ustedes pueden ver que aquí me dice que la materia tiene 72 personas inscritas, ¿ya? Eso quiere decir que este es el 100% de nuestro estudiante y que de ese 100% aquí en las tareas, mire, voy a entrar a la tarea aprendido versus heredado, la cantidad de personas de los 71, o 70, no sé por qué me salen 71 acá, solamente 17 personas han enviado la tarea. Eso me deja muy preocupado, ¿no? Porque en realidad, no Licenciado, mande, esperen un ratito, más de la mitad, casi el 75% no está participando, ¿no? Esto es algo que se cierra hasta hoy día, o no sé si es porque hoy día, pero en la anterior, voy a mostrar la anterior tarea, que esta fue la primera. Aquí también hay un bajo índice de participación, o lo que quiero entender es que realmente son como 40 personas las que siempre están participando y esas otras 30 están, nunca vienen a clase, ¿no? Entonces, si es así, eso quiero entenderlo, porque aquí cuando yo voy a la lista de participantes, me dicen cuándo fue la última vez que tuvo acceso, y bueno, casi todos están participando, están al día, ¿no? Si ustedes pueden ver, casi nadie aparece nunca aquí que ha participado, ¿no? Entonces, doy por entendido que esas 40 personas no son parte activa de la materia, ¿no? Ahora sí, no sé quién pidió la palabra. Sí, licenciado. Buenos días, licenciado. Una pregunta. ¿El mapa conceptual tiene que venir con su bibliografía? Realidad, yo eso lo apliqué la primera vez que presentamos todas las actividades Figueredo, es su apellido, ¿no? Sí. Todas las actividades tienen que tener siempre carátula y siempre tienen que tener bibliografía, ¿no? Entonces eso es parte de la estructura general, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Está aquí presente en nuestra materia, ¿no? Sí. Ok, yo quiero preguntarle a los demás, ¿escucharon? Lisa, ¿se escuchó? Sí, Lisa. Sí, te escucho. Sí. Ok, eso básicamente entonces, ¿no? Volviendo al tema de la preocupación, entonces doy por entendido que son alrededor de 30 estudiantes los que nunca participan. Si es así, con esos 40 vamos a seguir para adelante, ¿ya? Supuestamente hasta hoy día terminan de enviar sus tareas y todo lo demás. Veremos entonces si el día lunes daríamos el primer parcial. Yo tengo un comentario ahí porque estoy muy preocupado de que ha habido muy poca participación y es ahí donde quiero preguntarles, ¿no? Todos tienen dificultad para acceder a la plataforma, ¿cómo le está yendo hasta ahora? ¿No? Para no avanzar así hoy día tan rápidamente, ¿no? ¿Tiene alguien dificultad para acceder a la plataforma? Eso necesito que me lo comenten ahora, ¿no? Voy a ver en YouTube. Ok. Jonathan Valladar está conectado y dice buenos días, pero no hay ninguna pregunta ahí, ¿no? Vamos a ir a Zoom. Entonces doy por entendido que no existen dificultades, que todo está paz y amor. ¿Sí? Si no existen dificultades, entonces, bueno, para adelante, tal vez son problemas técnicos que cada uno no está accediendo a sus tareas, ¿no? Son como 30 personas y bueno, para mí es un número significativo, ¿no? Porque son 30 personas, ¿no? Pero seguiremos, ¿no? Como estas sesiones quedan grabadas, así que lo dejaré en ese sentido, ¿no? Para que quede grabado y que todo quede como constancia, ¿no? Bueno, avanzamos entonces. Voy a seguir compartiendo la presentación. Y aquí vamos a ver el parcial, ¿ya? Esto tiene que ver con el parcial. Entonces vamos a ir a directamente
a lo que nos dice nuestro parcial. ¿Por qué han hecho esta tarea ustedes, no? Para hacer esta tarea tenemos que hacer ese ciclo de aprendizaje que lo define Klopp y que es un ciclo de experiencia, ¿no? Este ciclo de aprendizaje tiene que ver cómo a través de las experiencias concretas vamos desarrollando diversos procesos, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es que a través de los conceptos formales ustedes puedan aplicar estos conceptos para generar una experiencia concreta y analizarlo. En este sentido, este proceso de entender el comportamiento a través de las bases biológicas debe estar claramente definido por algunos elementos. Por ejemplo, ustedes ya hicieron los bancos de preguntas y me los han enviado, ¿ya? Entonces yo voy a ver si hasta la semana entrante vamos a dar el parcial, que sería la próxima semana. Pero antes de entrar a lo que es el parcial, necesito que este concepto formal ustedes lo manejen, ¿no? En biopsicología debe entender claro ese concepto. Para que yo pueda desarrollar el concepto con ustedes, ustedes ya deben venir con una previa información para que ustedes puedan analizarla. ¿Eso qué quiere decir? Que estas 40 personas ya tienen esa capacidad porque por lo menos han leído la tarea, la han desarrollado y tienen esa capacidad de comprender, ¿ya? Y que a través de esa comprensión ustedes puedan aplicar esa información y luego desarrollar experiencias concretas, ¿ya? Este es el ciclo del aprendizaje, ¿ok? Para que ustedes puedan desarrollar este proceso. Entonces, en base a esto que acabo de decir, vamos a ver el capítulo 3, ¿ya? Este capítulo 3 tiene que ver con la anatomía del sistema nervioso, ¿ya? A mí me interesa mucho este sistema nervioso porque en realidad está dividido en dos pedazos. Este pedazo que es el sistema nervioso central y este sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso es el más importante en psicología, por ejemplo, porque este sistema también a su vez tiene dos sistemas, que es el somático y el vegetativo. Ustedes pueden ver que el somático tiene toda la información de los nervios que vienen desde afuera y desde adentro, ¿no? Los aferentes y eferentes. Estos son los encargados de llevar toda la información somática a nuestro sistema nervioso central, que es este, ¿ya? Este sistema es el que nos lleva y nos trae toda la información. Por ejemplo, nos trae la información que necesitamos respirar, trae y nos dice el sistema nervioso que respiremos. Y esto es un proceso totalmente periférico que hace nuestro sistema nervioso. O sea, este sistema también es, a su vez, muy importante con el siguiente sistema, que es el neurovegetativo, que es justamente el mismo sistema, pero que a su vez tiene los procesos simpático y parasimpático. ¿Qué es esto? Esto no es nada más ni nada menos que todos los procesos que nosotros realizamos de forma inconsciente en nuestro organismo. Por ejemplo, en este momento ustedes están teniendo la palpitación de su corazón y no están siendo conscientes. Bueno, ahora en este momento que acabo de decírselo, quizás sí, pero anteriormente a ellos no tenían conciencia de que su corazón estaba palpitando. Por ejemplo, esto lo hace a través del sistema simpático, que le libera acciones a nuestro organismo para que funcione. Cuando estamos en el proceso simpático, son cuando se paran el proceso. En realidad, el simpático es el que inhibe y el parasimpático es el que acelera o el que libera, ¿ya? Estos procesos, si ustedes se dan cuenta, son netamente automáticos en nuestro organismo. Por eso es que se llama que viene de parte del sistema nervioso periférico, porque es la que controla o monitorea todo nuestro organismo. Este sistema es muy interesante. ¿Por qué lo decía? Porque siempre empiezo con esta parte, porque es la parte inconsciente. ¿Qué es la inconsciencia? O el inconsciente, perdón. El inconsciente es el mecanismo que nosotros no tenemos control. O sea, sabemos que existe, pero no conocemos qué. En este proceso, por ejemplo, nuestro sistema nervioso justamente libera esos procesos, ¿no? Como yo decía, los biológicos, el tema de la respiración, el tema de la palpitación, el tema del crecimiento del pelo, el crecimiento de las uñas, la sudoración. Todos estos procesos son netamente inconscientes o que no tenemos la capacidad de la conciencia para decir, no quiero sudar, para decir, no quiero tener esos olores, para decir, no quiero respirar, etcétera, etcétera. Sin embargo, el sistema nervioso central, este sí tiene la capacidad de tener la conciencia, ¿no? O sea, somos conscientes
de que estoy respirando, soy consciente de que estoy mirando la pantalla, soy consciente de que estoy escuchando esta clase, soy consciente de que quiero esta clase o no la quiero, si quiere lo pongo en mudo, etcétera, etcétera. Y yo tengo la capacidad de tener el libre albedrío para decidir. Este sistema nervioso central está gobernado por dos estructuras muy grandes que son el encéfalo y la médula espinal. Estas estructuras, como ustedes pueden ver, han tenido su origen a través de una evolución de los años y que esta estructura, que es justamente este sistema nervioso central, a través del encéfalo, este encéfalo ha tenido una evolución gigantesca, como ustedes pueden ver en pantalla, y que esta evolución, perdón, a lo largo de los siglos ha tenido un proceso. Por ejemplo, tenemos tres tipos de evolución de la masa encefálica. Esta, que es la rocencéfalo, que está gobernada por estas dos estructuras, que es el metencéfalo y el minencéfalo, fueron las primeras estructuras primitivas, si se puede decir, del origen de la masa encefálica. Este rocencéfalo es más una estructura instintiva, que ayudó a la especie humana al principio a ser más instintivo. Por eso es que nosotros, todos los seres humanos, tenemos una evolución instintiva, o sea, somos una especie de animal. Mientras que luego dio origen al mesencéfalo, que es justamente el metencéfalo, y es esta capacidad más emocional que tenemos los seres humanos. Primera fue instintiva, luego fue emocional. En el mesencéfalo podemos decir que en esta parte del cerebro hubo unas acciones en las cuales todos los seres humanos aprendimos a desarrollar emociones como el miedo, la ira, la frustración, etcétera, etcétera. Y estas acciones quedaron grabadas en los seres humanos. Si ustedes se dan cuenta, todos los seres humanos tenemos emociones y tenemos elementos instintivos, y por eso es que a veces nos comportamos como seres animales. Con el tiempo de la evolución, dio paso al prosencéfalo. Si se dan cuenta, el primero, el más primitivo, es el rocencéfalo, el segundo es el mesencéfalo, pero dio paso al prosencéfalo. El prosencéfalo está compuesto por todo esto, lo que es el telencéfalo y el diencéfalo, ¿ya?, que es justamente la capacidad racional que teníamos los seres humanos para desarrollar esta evolución. Esta capacidad racional está gobernada por esta corteza cerebral, que es justamente la que nos da la libertad de elegir, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estas tres estructuras las tenemos gobernadas en esta masa encefálica, que tiene que ver con esta estructura, ¿no?, que va a ayudar, su base está en este proceso del sistema nervioso periférico. Estas estructuras hacen que nosotros podamos tener todo lo que hoy día comprendido como la conducta humana, nos genera la conducta humana, ¿ya? Podemos ver que en esta gráfica, esta es la más importante, y aquí podemos ver que en este córtex segmental, podemos ver que el mesencéfalo o el cerebro medio, ahí tenemos una estructura básica, que es la que gobierna todo el tema de las emociones. Aquí ustedes la pueden ver, que la estructura central denominada el tálamo, esta estructura que va a apoyar mucho al hipotálamo. Si se dan cuenta, el hipotálamo es una de las estructuras más primitivas de la evolución, que es justamente donde se encuentra el diencéfalo y metencéfalo, que es aquí donde ha evolucionado el hipotálamo, y en el hipotálamo podemos comprender que es una de las estructuras básicas del comportamiento humano, que regula desde la sexualidad, la motivación, el sueño, etcétera, etcétera. Podemos ver que el hipotálamo junto con la hipófisis son las que van a gobernar tanto el tema neuronal como el tema hormonal. Estos procesos van a estar dominados en esta estructura. Aquí podemos ver en un corte segmental de la estructura de la masa encefálica que está gobernada por alguna de las fisuras, ¿no? Y estas fisuras son la lateral, la temporal, como ustedes pueden ver en pantalla. Estas fisuras, tanto la frontal, la lateral, longitudinal, van a ayudar a que se comprendan algunas de las estructuras neuronales que tienen. Las funciones que va a desarrollar este cerebro tienen algunas de las funciones principales. Si ustedes se dan cuenta, tenemos cuatro lóbulos que están organizados por frontal, parietal, temporal y occipital.
Estos cuatro lóbulos junto con las cisuras van a ayudarnos a comprender algunas de las funciones. Por ejemplo, en esta parte que ustedes ven con rojo, que es el lóbulo temporal, y tenemos la circunvolución temporal superior. Aquí nosotros vamos a tener un área que es importantísima, que se conoce como el área de Broca, que es justamente la que está gobernando en este momento conmigo. Por ejemplo, yo estoy haciendo un proceso intelectual, que es el habla. En esta área de Broca va a funcionar mucho ese proceso. Aquí en el lóbulo occipital van a generarse muchos los procesos visuales. Si se dan cuenta, de aquí para allá sale la visión. Y es aquí justamente donde se van a proyectar toda la visión y recogida de datos de nuestro medio ambiente. Mientras que en nuestro lóbulo frontal se van a procesar todas las proyecciones a largo plazo, los sueños, las metas. Y es aquí donde nos hace a los seres humanos lo que somos, humanos, ¿no? O sea, justamente esa capacidad de soñar, de ser visionario, ¿no? Para generar los cambios comportamentales de la estructura de la personalidad, ¿no? Esta anatomía de este sistema está gobernada por algo muy básico, que es justamente esta masa encefálica, que está flotada por unos ventrículos, y que estos ventrículos están llenos de un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y este líquido gobernado por los ventrículos va a hacer que esta masa encefálica esté flotando, ¿no? Esté flotando y hace que nuestro cerebro se proteja para evitar que pueda recibir golpes, porque esta protección de estos ventrículos junto con el líquido cefalorraquídeo hace que a través de esta capa, que se llama las pia madre o las aracnoideas, son las capas que van a proteger a nuestro cerebro. Por ejemplo, todas estas capas a través del cuero cabelludo y el cráneo tienen las meninges, que son la dura madre, la aracnoidea y la subaracnoidea, junto con la pia madre, las que van a proteger de todos estos golpes. Si se dan cuenta, dentro de ese mismo orden van a aparecer el orden de grosor de las capas de las pia madres, ¿no? O las aracnoideas, que son las que van a proteger a nuestra masa encefálica y que van a hacer flotar dentro de los ventrículos que tenemos en los cráneos. Este líquido que va a hacer flotar, denominado líquido cefalorraquídeo, va a llenar todos los espacios subaracnoideos para que ustedes puedan ver que nuestra masa encefálica esté flotando y evitarnos o protegernos de los golpes. Hasta aquí me quiero centrar un poquito para dejarle este proceso y entrarme a este de aquí, que lo mismo. Aquí. Si yo puedo ver estos ventrículos que están llenos con el sistema nervioso, podemos ver que esta masa encefálica tiene una función, y dentro de esta función es este mecanismo nervioso central, ¿no? Que va a generar una conducta, ¿ya? Y esta conducta vamos a desarrollarla en el capítulo 4. No quiero entrar al capítulo 4, solamente quiero quedarme en este proceso, ¿no? Toda esta estructura gigantesca que ha evolucionado dentro de lo que es esta masa encefálica, que es el cerebro, ¿ya? Este cerebro, poderosísimo por si acaso, que es el que controla toda la conducta humana, va a ayudar a desarrollar esta capacidad, como bien lo dice aquí el resumen de nuestra materia, ¿no? Esta capacidad de adaptación, de evolución y de toda la información genética que nos han pasado todos nuestros ancestros para generar estos mecanismos nerviosos, ¿no? Todos ellos van a generar un comportamiento, ¿no? Y es por eso que yo les hacía estas dos tareas, ¿no? Tanto el tema de el origen de la vida, del universo. Hay algunos que son muy creyentes, pero no se olviden que esto es una materia, y la carrera en sí, ¿no? La carrera de psicología es una ciencia, así que nosotros nos basamos en los datos científicos, ¿no? La psicología como tal tiene que ver estas bases científicas. Esta materia es justamente una de las que aporta muchísimo a la formación de los psicólogos con las bases biológicas del comportamiento. Y estas bases se centran en estos procesos genéticos, evolutivos y de adaptación, que van a hacer comprender las estructuras de los mecanismos nerviosos para ende tener un comportamiento. Aquí me quiero quedar para comprender si hasta aquí tienen alguna duda, comentario, etcétera, chisme. ¿Quedó claro o no quedó claro? Porque en realidad necesito saber si este capítulo está claro, porque es de lo que vamos a dar examen el día
lunes de la próxima semana, ¿no? ¿Nos queda claro? No quiero entrar al proceso de la sinapsis que tiene que ver justamente con esto, así que esto lo vamos a ver después del examen, ¿no? Que tiene que ver justamente con este proceso neuronal. Eso va a ver con el capítulo 4. Hoy día quiero centrarme solamente en el capítulo 3, que es lo que van a dar el parcial la próxima semana, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? De todas maneras, no se olviden que ustedes tienen un auxiliar que se llama Fabiana. Y Fabiana, cualquier duda la tienen que ayudar a despejar estas dudas, ¿no? También me pueden escribir a la plataforma y ahí poder ver sus dudas, ¿no? Hay como 37 personas aquí en Zoom y tengo 6 personas en YouTube. Entonces, si no hay dudas o comentarios, voy a seguir para entrar a lo que es el avance, ¿no? Me preocupa este tema, así que voy a hacer una recapitulación nada más porque es algo de lo que nos tenemos que centrar. En resumen, entonces, podemos decir que este sistema nervioso tiene dos partes, dos pedazos, dos funciones, como ustedes quieran verlo. La primera, que es una de las más importantes, que es el sistema nervioso central, y la segunda, que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Este sistema nervioso periférico, a su vez, tiene dos subsistemas, que son el sistema nervioso somático y el neurovegetativo. El somático se encarga de llevar y traer la información, mientras que el sistema vegetativo se encarga de armonizar entre lo que es el parasimpático y el simpático. Se encarga de controlar o de desacelerar, de permitir o cerrar. Básicamente lo que hace el vegetativo es eso, ¿no? Inhibe y relaja, estresa y relaja, ¿no? Que es eso básicamente lo que vamos a ver hasta hoy día, ¿no? Y el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. En este encéfalo, nosotros vamos a ver que esta estructura, ustedes pueden ver aquí, esta es netamente la parte de la estructura del sistema nervioso central, está compuesto por el cerebelo y la médula espinal. Esta estructura es justamente donde se guarda toda la información del cerebro instintivo que yo les comentaba hace un momentito. ¿Dónde está ese cerebro instintivo? Es esta parte, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que está organizado por el hipoencéfalo, que es justamente la médula del cerebelo, el mesencéfalo, que es el segundo cerebro más emocional, y el prosencéfalo, que es ya la estructura del cerebro más racional, donde se encuentra la corteza cerebral. Aquí nosotros podemos ver, dentro de esta evolución, ustedes pueden ver que están las estructuras más básicas, ¿no? Desde la médula espinal, el hipoencéfalo, el mesencéfalo, el prosencéfalo. Esta ha sido una de las primeras estructuras de la evolución. Si ustedes ven cuando se forma un cigoto, saben que es un cigoto, ¿no? Cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, forman un cigoto, que es la primera unidad biológica del ser humano, y en esa unidad lo primero que se va formando es justamente esta evolución de la masa encefálica, ¿no? Y es donde genera una huella neural, un tubo neural, para formar esta placa de lo que va a ser a futuro el cerebro, ¿no? Eso es cuando se forma el cigoto. Y desde ahí ya toda esta información de la evolución se pasa a generar esta masa encefálica. Esto viene en los genes, ¿no? O sea, por eso es que se forma una masa encefálica y todos tenemos la capacidad impresionante de tener esta conciencia, ¿no? Que es fantástico lo que hace el cerebro, ¿no? Eso sería en resumen, pues yo no sé si hay dudas, comentarios hasta aquí para cerrar este punto, ¿no? A mí me gustaría y reforzaría hoy día, todos los auxiliares de todas mis materias hoy día van a entrar en contacto con ustedes, porque yo sé que Fabiana luego les va a dar los tips para desarrollar las ayudantías. Sé que algunos no me han entendido nada y les da vergüenza preguntar, así que yo les digo a todas esas personas, dejen de ser vergonzosos y pregunten, ¿no? Porque en realidad la parte fundamental de nuestra materia está centrada en esto, ¿no? Y si no lo quieren hacer hoy día, bueno, la tienen ahí a Fabiana para despejar sus dudas sobre el capítulo 3, ¿no? Dicen una pregunta, ¿el examen entonces solo el capítulo 3 o del 1 al 3? No,
No, es sobre el capítulo 3, ¿cómo se llama? Ah, Crece, ya. crece. Como yo les voy a enseñar nuevamente a leer, porque veo que muchos, y no es un problema de Grecia, sino creo que es de todos, no les gusta leer, ¿no? Yo veo que la gente no lee, pero sí es un problema neurocognitivo, que se lo dije el primer día de clase. Primer parcial, dicen, el banco de preguntas del capítulo 3. La tarea para el primer parcial consiste en que desarrollen un banco de preguntas de cinco preguntas y sus respectivas respuestas. Dicha actividad es grupal y deberá comprender que estas cinco preguntas deben ser estratégicamente seleccionadas. Esto quiere decir que se debe ser de suma importancia para el grupo y dicha tarea corresponde a todo el capítulo número 3 de biopsicología, denominado Anatomía del Sistema Nervioso, Sistemas Estructurales y Células que componen nuestro sistema nervioso. El formato de las preguntas pueden ser abierta, simple, falso, determinada, con imágenes múltiples, etc. Esto tiene que ser defendido supuestamente el 25 de enero, pero es hasta el 18 de enero para subirlo, ¿no? Entonces, solamente es el capítulo 3 que queda. Y en este capítulo 3 es lo único que vamos a ver hoy día. O perdón, para el primer parcial. El segundo parcial, eso ya es el capítulo 4, que eso lo vamos a ver la siguiente semana y que también es muy similar, solamente el capítulo 4, ¿ya? Lo que vimos conmigo hasta hace un momentito de los componentes y de las partes de la biopsicología, ese es el capítulo 1 que lo estamos viendo conmigo, ¿ya? No sé si les queda claro, por favor. Grecia era, ¿no? Entonces sí, voy a ver en YouTube si me pregunta. Ok, dice Jacqueline Calimonte, sobre la tarea del grupo, en las preguntas que hicimos tenemos que colocar las respuestas. Me parece que no leen, qué barbaridad. No me estoy burlando de usted, Jacqueline, pero voy a volver a repetir nuevamente, ¿no? Miren, vamos a leer conmigo, perdón que los molesta a los que sí saben leer, pero a los que no saben leer, qué pena, pero vamos a aprender a leer, ¿no? Dice, la tarea consiste en que desarrollen un banco de preguntas de cinco preguntas y sus respectivas respuestas. Les pregunto a los que están conscientes aquí, por favor. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber preguntas y respuestas. Sí, ¿Alguien que me tiene que haber ayude? preguntas y respuestas. Correcto, tiene que haber preguntas y respuestas. Entonces, para los que no han leído, no sé cómo irán a dar su examen si no tienen capacidad de lectura cognitiva y de comprensión. Así que no me estoy burlando, pero al principio me molestaba hartísimo porque no tienen la capacidad de leer, ¿no? Pero, Jacqueline, sí, son preguntas y respuestas, ¿no? Las cinco preguntas con sus cinco respuestas, ¿no? Eso es el parcial, ¿no? De ahí se van a seleccionar todas las preguntas para el examen. Yo les voy a subir aquí a la plataforma. Perdón, no estaba compartiendo pantalla, ahora sí se las comparto. Yo les voy a subir con estas bancos de preguntas. Por ejemplo, aquí puedo ver que solamente han enviado 22 personas, ¿ya? De estas 22 personas que han enviado, de las 70, por eso era que estaba preocupado, si ustedes multiplican 22, 20 por 5, por ejemplo, nomás son 100 preguntas, ¿ya? De esas 100 preguntas, yo se las voy a subir aquí y vamos a dar el parcial, ¿ya? ¿Cómo es el parcial? Ahorita les voy a mostrar cómo es el parcial para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Vamos a ver el parcial de otra materia, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar el de biopsicología del anterior semestre. No, no tengo problema en mostrarles porque los parciales siempre son cada vez distintos. No se olviden que ustedes ahora están creando su propio parcial con esas preguntas que están desarrollando, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el segundo parcial. Vamos a ver, por ejemplo. No me sale aquí. Voy a ir a la carpeta para darle un ejemplo solamente. Primer parcial, aquí vamos a ver. Vamos a hacer la vista para que ustedes vean. Entonces, de esta forma es el parcial. Ustedes, todos los que han mandado sus preguntas, ya han mandado según el formato. Por ejemplo, aquí han mandado los estudiantes de este grupo, mandaron una imagen y es opción de seleccionar qué tipo de imagen. O aquí tiene otras opciones múltiples, falso, verdadero, ¿ya? Y lo que hace el sistema es seleccionar alguna de las preguntas que ustedes han mandado, ¿ya? Como ustedes pueden ver, este fue el parcial, el primer parcial del anterior semestre, ¿ya? Y el sistema, para todos los que conocen ya
los que han dado el examen del PCA es lo mismito, es el mismo sistema, ¿ya? Una vez se coloca en todo el banco de preguntas, el propio sistema va a seleccionar preguntas para cada uno y de acuerdo a un tiempo le va a dar un tiempo y si va cometiendo errores, el sistema no le dice que ha cometido un error, pero sí le va suprimiendo más rápido el tiempo. Así que yo les recomiendo que más allá de elaborar las preguntas, puedan ustedes armar su propia estrategia de aprendizaje, ¿no? Haciendo resúmenes o lo que están haciendo conmigo, ¿no? Hacer su banco de preguntas propio, ¿no? Para ir estudiando, ¿ok? Este, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo. Este es del capítulo 4, así que no se preocupen mucho. El hipotálamo y el tálamo se encuentran en el diencéfalo. ¿Es verdadero o falso? Con lo que acabo de explicar, si alguien se atreve a responder, me encantaría. Ahí se los dejo, miren. Están todos los procesos de las preguntas con diferentes opciones, ¿no? Eso es básicamente el examen, que también les va a aparecer ahí en su... en sus opciones, ¿no? De ir para cerrarlo. Entonces vamos a ir a los actuales que son que están en progreso. Entonces entremos ahora a nuestra materia. Esto, como todavía no lo hemos creado, aquí no le va a salir un banco de preguntas. Va a salir prontamente, como esto termina hoy día a las 12 de la noche. Cuando termine a las 12 de la noche, yo voy a tener todas las preguntas y ya mañana más con calma lo elaboraré y lo subiré aquí el banco de preguntas. ¿Listo? Para que ustedes puedan tener. Obviamente que con todas estas preguntas que están enviando todos los compañeros, deben haber preguntas repetidas, etcétera, etcétera, o mal formuladas, etcétera, etcétera, y todas esas van siendo depuradas para crear un solo banco de preguntas. Y una vez terminado el banco de preguntas, ahora sí se puede construir el examen. Mientras tanto, no, porque no han terminado de enviar las preguntas. ¿Sí? Éxito sería, yo creo que no hay duda, porque está explicadísimo aquí en la plataforma, para que ustedes lo puedan ver. Esto es solo el capítulo 3 y todas las preguntas deben venir con sus respectivas respuestas, ¿no? Eso sería entonces este parcial. Si no hay dudas, comentarios, entonces vamos a cerrar aquí. Nadie tiene preguntas y dudas sobre el contenido. Más han preguntado sobre la forma de cómo es el examen, pero no preguntan de los contenidos, ¿no? Que es más, lo que más me preocupa, ¿no? O doy por entendido que todos manejan muy bien esa información, porque también el colegio la han llevado, ¿no? Entonces, es una información básica del colegio, ¿no? ¿Les queda clarísima esa parte? Bien. Si queda clarísimo, entonces, yo tengo un comentario muy general. En la universidad siempre les digo, ¿no? Hay dos opciones, ¿no? O entendieron todo muy bien, o no entendieron nada. Yo prefiero quedarme con la opción de que entendieron muy bien y que, por favor, la puedan utilizar para su parcial. Voy a terminar entonces con el resumen, por si nadie se atreve a preguntar, de que el resumen del capítulo 3 es nada más y nada menos que esto, ¿no? Que es la estructura de la anatomía del sistema nervioso está compuesta por estas dos partes, ¿no? El sistema nervioso central y el periférico. Este es el encéfalo y es uno de los de las estructuras biológicas o la anatomía más compleja que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿Por qué digo más compleja? Porque en realidad esta estructura es la que los psicólogos debemos comprender, por ejemplo, cuáles de estas partes van a influenciar en el comportamiento de los seres humanos. Por ejemplo, una persona que tiene sueños, visiones, es una persona totalmente equilibrada y adaptada. Una persona que no tiene sueños, que no tiene una proyección en este lóbulo frontal, podemos decir que quizás es una persona inadaptada, un psicópata. Estoy dando por dar un ejemplo, por favor, no lo vayan a interpretar literalmente, ¿no? Normalmente todos los seres humanos tenemos proyecciones de sueños. De sueños me refiero a aspiraciones, a metas, a tener, ser licenciado, llegar a la luna, viajar a Marte, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas proyecciones son muy normales y que están gobernadas aquí en el lóbulo frontal, ¿no? Mientras que quien no lo tenga, habría que ver por qué, ¿no? Estos lóbulos son los que están más organizados para poder comprender qué tipo de información se procesa, ¿no? Hay diferentes tipos que se procesan de la información. Yo les decía que este lóbulo occipital tiene que ver más con la capacidad de ver visualmente, ¿no? Visualmente ver toda la información que nos trae el sistema nervioso periférico para procesar en esta información muestra más encefálica.
Les decía que esto que está con rojo, el lóbulo temporal, tiene que ver cómo se gobierna el área de Broca, que es justamente esto que estamos haciendo en el habla, ¿no? En resumen, podemos decir que toda esta masa encefálica hace que los seres humanos desarrollemos todos los procesos cognitivos, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? Lo vuelvo a repetir. Tiene que ver con atención, percepción, memoria y aprendizaje. Voy a encender mi pantalla porque creo que no la tenía encendida, para que queden en evidencia estos cuatro procesos, ¿no? Vuelvo a repetir. Atención, percepción, memoria y aprendizaje. Esos son los cuatro procesos básicos que realiza toda esta masa encefálica. Y esta masa encefálica, ustedes la pueden ver, que va a estar gobernada por diferentes estructuras biológicas, como esta que está mostrándose en pantalla, que tiene que ver con el hipotálamo. Y este hipotálamo es uno de los cerebros más primitivos que va a gobernar toda la conducta, ¿no? Y que toda esta masa encefálica está flotando por unos ventrículos, y que esos ventrículos a su vez están protegiendo al cerebro a través de capas, que son las aracnoideas, y estas capas tienen que ver con cuatro procesos de capas, que son la dura madre, aracnoidea, subaracnoidea y pia madre. Normalmente las conocen como las pia madre, ¿no? Las pia madre son las capas protectoras del cerebro, ¿no? Y que dentro de estas capas existe un líquido cefalorraquídeo que hace que flote el cerebro. Y eso hace una protección para esta masa encefálica y que pueda desarrollar esos procesos superiores cognitivos. Ah, esto ya es parte del capítulo 4, así que esto lo voy a dejar ahí. Y me quedaré con esta evolución que tiene el cerebro. No se olviden que el cerebro a lo largo de los millones de años tenía una evolución gigantesca, ¿no? Aquí ustedes lo pueden ver, que es desde el rodencéfalo, mesencéfalo, hasta llegar al prosencéfalo, que fue la última etapa del proceso cognitivo mucho más desarrollado que el proceso cognitivo a través de la corteza cerebral que tenemos aquí en la masa encefálica. Pues éxito sería, con eso me quedo. Entonces, si no hay dudas, comentarios, para entrar luego la próxima semana al capítulo 4. ¿Ningún comentario? Pues bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Que tengan una linda semana. Pronto ya les subo los bancos de preguntas. Yo supongo que, ¿cómo se llama? Las preguntas serán todas las preguntas que sean, que el sistema los toma, ¿no? El sistema les va a decir, Giovanna puede ser la que me ha preguntado por privado. El sistema les va a definir cuántas preguntas son. De las 120 tantas preguntas que tenga el banco de preguntas, va a seleccionar mínimo que unas 20. Y ustedes las van a ir respondiendo de acuerdo al sistema, ¿ok? Si no hay más preguntas del contenido más que de la forma, porque eso de preguntas y todo, muy básico. A mí me gustaría que puedan, yo veo que por lo que entiendo es que nadie ha leído el capítulo 3, así que si nadie lo ha leído, tiene que estudiar fantásticamente el capítulo 3 para comprender, ¿no? Doctor, una pregunta. Mande, por favor. Bueno. En lo personal, ¿para qué? Que cuesta un poco familiarizarse con estos nombres, con todo el sistema del cerebro. Fran, perdón, ¿me escucha? Yo lo escucho entrecortado, no sé si los demás lo escuchamos. Ay, no sé, ¿ahora sí? Ahora sí, perfectamente, dele por favor. Okay. Bueno, en lo personal, todo este tema de los términos de el cerebro medio que cuesta un poquito entenderle y las palabras hasta pronunciarla, ¿no? Entonces, no sé si tuviera usted algún video de acompañamiento o de ilustración para que podamos ir viendo y familiarizándonos un poco más con todo este ámbito, porque el tema está muy bueno, en lo personal me encanta mucho, pero son muchas palabras nuevas que hay que ir poco a poco siendo hacer un poco más amigos, ¿no? Entonces, sí. Eso, por favor, si es que hubiera. Frank, me encanta su pregunta y me gusta que es el único honesto, así que, mire, yo les comentaba que ustedes tienen una auxiliatura, por ejemplo, todas las personas que no se han atrevido hoy día, ¿no? Como el banco pregunta todavía no está, yo se los voy a subir mañana, pero una vez cuando esté el banco pregunta y ustedes tengan todas las dudas que acaba de decir Frank ahí, ustedes sean muy honestos con Fabiana y díganle, Fabiana, creo que el lunes no vamos a poder dar el examen. No se preocupen, para mí es primer semestre, así que yo siempre soy muy abierto con primer semestre. Y sean muy honestos con Fabiana y díganle, Fabiana, no le entiendo nada de los
lóbulo, nada de lo que es la cisura y necesito comprender mejor, así que, pero eso véanlo internamente con Fabiana una vez te construido el banco pregunta, ¿ya? Y ella les da los tutoriales, Frank, ella les va a pasar los tutoriales. Ahí ya, ellos ya lo han creado, entonces para que ustedes les puedan ayudar. Y de igual forma, Frank, si necesitan más información, me escriben a la plataforma, ¿ya? Lo que sí les puedo facilitar hoy día es que todo esto, para mí, el examen sí o sí va a ser el capítulo 3 de John Pinel. Así que yo por eso voy a ver las preguntas y hay veces que preguntan muy complicado. Entonces yo lo voy a hacer lo más sencillo. Por eso es que veo la formulación de las preguntas cuando están muy complejas para que no se compliquen la vida con los estudiantes. ¿Ya? Entonces eso solamente comentarle, Frank. Me parece muy pertinente su pregunta. Así que yo les recomiendo que mañana... Sí. Lo vean con Fabiana para que ella les pase los tutoriales. Hay varios tutoriales que ya han creado. Ellos tienen, por ejemplo, unas láminas. Son capísimos. Fabiana me gusta que es capísima. Ustedes tienen... No voy a decir que mis otros auxiliares no son capísimos, pero ella es muy, muy metida. Es la verdad. Así que eso, ¿no? Ya. Sí. Gracias. Gracias a usted, Fran, por la pregunta. Ahora sí, no sé si hay otra pregunta. Voy a ver en YouTube, por si acaso. Ok, acá dice, ¿me puede explicar lo del prosencéfalo? Muy bien, Viviana Flores, ¿no? Ahora le voy a explicar aquí, Viviana, en la pantalla. ¿Sí? Lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean, ¿ya? Aquí lo dejo. Yo les decía hace un momentito que el rosencéfalo tiene que ver con el cerebro primitivo, ¿ya? Mientras que el mesencéfalo tiene que ver con el cerebro más emocional. Y el prosencéfalo tiene que ver más con la capacidad cognitiva, racional, que ya viene con la evolución de la corteza cerebral. Por ejemplo, el rosencéfalo tiene que ver con dos estructuras básicas, que fueron la médula y el cerebelo, que fueron los primeros en ser evolucionados, ¿no? Entonces, este rosencéfalo, esa es la estructura primitiva. Ustedes pueden ver aquí, fue la primera evolución que tuvo este cerebro. La segunda evolución tiene que ver con el mesencéfalo. Y el mesencéfalo tuvo que ver con esta capacidad más emocional. Aquí nosotros, si hablamos dentro de lo que es la estructura, tenemos el sistema límbico, ¿ya? Que ahí también está gobernado el hipotálamo y todo el sistema límbico. Para los que no saben qué es el sistema límbico, son unas amígdalas que controlan unas células primitivas y que es justamente donde nosotros tenemos esta capacidad de las emociones, pues, ¿no? O sea, somos netamente a veces animales para ser irracionales, porque esta capacidad es más instintiva, o sea, actuamos por instinto, tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, quiero cagar, etcétera, etcétera. Son más instintivas lo que es la parte del rosencéfalo. Pero mientras que la parte del mesencéfalo tiene que ver con las emociones, ¿no? O sea, cómo esta parte emotiva controla también nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y luego viene la última evolución, que es la del prosencéfalo. Este prosencéfalo está gobernado por el telencéfalo y el diencéfalo, que justamente aquí, internamente, en esta capa de los sistemas límbicos, está la estructura del hipotálamo, y que luego ha evolucionado la corteza cerebral. Dentro de esta corteza cerebral es justamente donde se procesan toda la información que nosotros tenemos más objetiva de los seres humanos, o más cognitiva. La cognición quiere decir la capacidad de conocer que tenemos el ser humano. Y la cognición tiene con cuatro elementos, como le decía hace un momento, ¿no? Atención, percepción, memoria y aprendizaje. Esos cuatro procesos son básicos de la cognición. Y esos han surgido en la evolución de esta masa encefálica denominada corteza cerebral. La corteza cerebral justamente es el telencéfalo. Y dentro, debajo, debajito de la corteza cerebral, ustedes van a encontrar la estructura del hipotálamo, el tálamo, que son las estructuras del telencéfalo. Esta es una organización de la evolución del cerebro. El cerebro ha crecido en este proceso, ¿no? Ha ido desarrollando. Como ustedes pueden ver, lo primero que hemos tenido los seres humanos fue nuestra médula espinal. Después el rosencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo, que son estructuras que ayudaron a evolucionar toda esta capacidad enorme que tenemos de nuestro sistema nervioso. Y como les decía, todo este sistema nervioso está organizado con esta estructura, ¿no? Tenemos esos dos megasistemas, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema periférico. Toda esa evolución nos ha generado todo esto, ¿no? Que ahora
Eso es lo que nosotros desarrollamos para poder hablar, para poder comprender. Algo que quiero decirle con la pregunta que decía Frank, y que me parece fantástico lo que decía Frank, son conceptos nuevos, y es verdad que son conceptos nuevos, por eso es que yo necesito que ustedes sean honestos, tal vez con la auxiliar, para ver de que si estos conceptos son muy complicados para ustedes, habría que reforzar y necesitarían más tiempo para reforzarlo. Entonces ahí la auxiliar nos va a ayudar muchísimo con eso, ¿no? Para ver cómo lo organizamos, ¿ya? Éxito sería, respondiendo a la pregunta de, ¿cómo se llama la compañera? Viviana, ¿no? Me preguntó sobre el profencéfalo, así que ahí le dejo la respuesta a Viviana. No sé si acá en Zoom tampoco no hay pregunta, pero bueno, me quedo con el legado que nos deja Frank para ir mejorando. Yo espero que Fabiana pronto les dé todos los insumos para mejorar este proceso de aprendizaje, ¿sí? No se preocupen si no están preparados, eso véanlo con Fabiana internamente, cuando una vez ya esté construido el banco pregunta, y vemos si no damos este lunes el examen. No hay apuro, por mí no hay apuro, porque la idea es que en primer semestre, todas las personas deben tener las competencias para llegar a neuropsicología, que es una de las materias mucho más exigentes, ¿ya? Éxito sería entonces, si no hay más duda. Muchas gracias a las personas que preguntaron tanto en YouTube como acá en Zoom. No se sientan molestos cuando a veces yo hago comentarios, pero eso ayuda. Así que ayuda muchísimo a que ustedes pregunten, porque los compañeros que tienen a veces vergüenza, no se sienten extrovertidamente para preguntar, están cohibidos y no desarrollan aprendizaje. Cuando la gente pregunta, pues uno aprende. Siempre aprende con las preguntas, ¿ya? Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan buena semana, ¿ya? Sea bonita semana para todos, y hasta mañana le mando el banco pregunta ahí en la plataforma. ¿Listo?